out and saying, waving hi to everyone. ¿Cómo están? Me volteé a ver Maren. ¡Acá está mami, Maren! Hoy es sabadito. ¡Ay, Dios! Feliz sabadito rico. Aunque cuando ustedes estén viendo esto, no sé si sea sábado. Hoy venimos toda la familia a caminar. Estamos procurando hacer eso con las niñas en la mañana antes de que el sol se ponga muy fuerte. Bueno, ya está fuerte el sol, pero el calor más bien. Muy intenso, la verdad es cortita la caminada porque después Mía se quiere salir de esa cosa. No, Mía sí aguanta, pero sí hace mucho calor y obviamente las niñas están bañadas en protector solar. De hecho ya le voy a tapar aquí a Maren porque no quiero que le dé. No tenemos planes el día de hoy más que tal vez les ponemos como una mini alberquita inflable a las babies, pues para que se entretengan, porque pues ya empieza, pero lo quisiéramos poner, o sea, ahí mismo en el deck. No sé si se acuerdan las que me siguen desde el año pasado, que cuando poníamos la alberquita en la casa de Los Ángeles, mi jardín tenía muchos árboles muy altos y para el otro día, si no le ponía algo para cubrir, ya estaba totalmente sucia. Y así que como quiera sería una muy chiquita porque no queremos atraer a los insectos tampoco. O sea, súper animoso mi plan de la alberca, qué aburrida yo. Pero bueno, vamos a procurar hacer eso porque sí, oigan, ya empezó el calor y que quieres hacer actividades padres, pero a la vez estás de que ya no aguanto. Es que no, nosotros ya estábamos muy acostumbrados a Los Ángeles, que en mayo todavía estaba como que fresquito, calorcito rico. Y aquí ya es de que verano. No, o sea, se brincó de que invierno, una semana de primavera y luego pum, ya es verano. Así lo siento yo. Pero bueno, vamos a caminar. Vamos a llevar a Michi a ver si está una vecinita por aquí. Y luego a seguir nosotros. Quiero empezar a caminar porque no sé si ya vieron todos en TikTok que caminar es lo mejor para quemar grasa. Más que HIIT o otro tipo de workouts, porque es cuando tu ritmo cardíaco está entre 60 y 70 y ese es el ideal para no estresar tus hormonas, para quemar grasa y que tú estés como que tu cuerpo esté tranquilo. En fin, yo quiero aplicarlo y me beneficia porque a Mare le gusta, nomás que esta semana no me organicé, pero pues tiene que ser en la mañana muy temprano en mi caso. Pero bueno, ahorita voy a disfrutar esta caminadita. Oigan, híjole, está haciendo un calorón. Y decidimos mejor nos vamos a ir al parque. Porque, ay, es que ya prende la camioneta. La verdad, no, o sea, el sol está fuertísimo. No que en el parque no va a estar, obviamente. Pero las niñas se van a entretener más. Y Michi quiere ir a ver a sus amiguitas. Porque varias de sus amiguitas entrarán soccer en el parque. Entonces, pues bueno, ni modo, a solear. Eso también. Pero ya estoy sudando la gota. Está gorda. Déjala. Es como su juguete. Mira, look at this needle. It feels so good. ¿Quién te lo compró? ¿Quién te lo compró? ¡Mami! Bueno, ya está con su sombrerito muy bonita. ¿Quién? Estamos en el parque asándonos. Es que saben que la naturaleza y yo como que a veces nos llevamos chido y a veces no tanto. Michi está devastada porque no están sus amiguitos aquí todavía. Que vienen a sus juegos como hasta dentro de una hora y como quiera van a estar jugando, pero bueno. Y Mía anda en Disneylandia por la vida aquí con su papá. Y pues yo estoy aquí con Michi y con Marencita. Marencita también feliz. Pero pues a ver hasta cuándo aguanta. Está bañada en protector solar. Sí, mi amor.
amor. Es la que más me deja poner. Wow. Lucy, let's practice. Lucy, mi bebé. So you gotta take Martin. Josh y Michi nomás inventando excusas de que no, quiero ir allá a la sombrita, tengo sed. Y ya por fin tienen oportunidad de jugar y el Josh viene emocionado, rodeado de pura niña. Mis bebés hidratándose en la sombrita. Maren es, mía está, o sea, colorada, colorada. Es que estaba en el columpio con el Josh, así, en el sol. Y Marincita, ¿estás tomando agüita? Sí, porque hace mucha sed. Y yo con mi voz de mamá. Sí, sí. ¡Yay, Michi! Sí, sí, soy esa mamá. Nos venimos a otro lugar porque Michi, yo estoy súper orgulloso, es que tienen que ver, es tipo un sueño para él que una de sus hijas quiera hacer algún tipo de cosa. Y Michi ya le está echando ganas. Mía está devastada como su mamá por el sol. You want water? I know one thing for sure. She did better this time. Yeah. Yeah. I've never been so exactly. Close before. Keep it up, Michi. Good boy, too. Esta sí o sí quiere agarrar mi pelo. It's one way or the other. Vean esta cara, qué oso. Ay, no, oigan, son las 8:39 y acabo de dejar a Mía. Bueno, ya la dejé hace ratito, o sea, no la dejé a las 8:39. Ya la dejé en la escuela, pero me traje a Maren. Fíjense que Ale se enfermó, entonces, pues no está con nosotros el día de hoy. Entonces, pues me tuve que traer a Maren y tengo que ir al súper. Los lunes casi siempre voy al súper porque típico que ya se te acabó todo, pero me bañé en la mañana. Y, o sea, de repente, pum, pum, pum. Generalmente los domingos ya saben que hacemos hot cakes. Entonces, siempre que lo que sobra, o siempre hago como que para que sobre para el lunes. Y eso le hice desayunar a las niñas, pero les hice otros aparte sin gluten, ya saben, todo eso. Como que para ellas, para las bebés. Entonces, Maren todavía está como que aprendiendo a comer eso, como que un poquito más sólido, entonces lo dio en pedacitos, pero como que se emociona, y Mía se los acabó luego, pero todo eso pues toma tiempo, entonces, o sea, entiéndanme que ni siquiera me cepillé el cabello, no me vi la cara, me salí para poder de aquí ya irme a hacer mis vueltas, no tener que regresar a la casa, de que se me olvidó esto, porque ahí ya valió. ¿Les habla Maren? Ahí está. Oigan, ya le compramos a Maren el car seat nuevo. O sea, el mismo que el de Mía.
vean, de este de bebé ya queda muy apretadita ella, entonces ya le compramos uno igual a ese. Pero no lo he puesto porque he hecho un calor y lo tengo que poner yo, porque si no el George lo pone mal, obviamente. Está ahí en medio del pasillo, la entrada de la casa, la cajota. Bueno, lo bueno es que obviamente sí me traje café de Maid of Honor. Oigan, este me encanta, pero aquí como que se rompió. No sé si ven una línea ahí. Vean, entonces como que tomo el café y es como que... Entonces voy a buscar un mug, un travel cup nuevo, porque no tengo muchos. Ahí donde me ven, no soy mucho de... O sea, no me encanta el café para llevar, pero ahorita ya tengo rato que sí. Entonces como que yo soy mucho de la taza que te guste, ¿sí o no, chiquitas? Que para tu café tiene que ser una taza, o sea, y luego cambias de moda. Es que ahorita se me antoja más en esta taza. O sea, yo he tenido, el año pasado, no se acuerdan, que todo el año con mi taza de Navidad. Y hubo un año que todo con la taza rosa y todos abril ya. Entonces, sí, de para llevar no tengo una taza así que chiquita y un bombita. La más bonita, no. Tengo una de dorada de Starbucks también, pero... Esta sí me gustó mucho, obviamente porque es la de Maid of Honor cuando se casó mi hermana. Yo le regalé a ella y a todos sus amiguitos. Todavía digo amiguitos porque así decíamos de chiquitas, de que, ay, los amiguitos de Vale, porque era la chiquita. A todos sus amigos que vinieron a Austin, les di uno de estos. Y luego, cuando ya para la boda, creo que le compré uno a mi mamá que decía tipo, Major, no, algo así. Mom of the Bride, no me acuerdo, pero está bien padre. Y todas lo usan todavía, porque sí está bueno. Oigan, los compré en Amazon, creo que venían un paquete de 12, algo así. Incluye el de la novia, Maid of Honor Bridesmaids. Va a estar en mi cajita, mi tienda de Amazon. Ahí se los pongo el link ahorita aquí en la cajita de descripción. Bueno, ya me voy porque si no, Maren Hart se va a poner de mírame y no me toques. Vamos a Sprouts y luego Trader Joe's. Oigan, me esperé en el carro tantito porque Maren se durmió y quería que se despertara. Y estoy emocionada porque al lado del... Bueno, en la placita de Trader Joe's hay un Sephora. Entonces estoy viendo qué me voy a comprar. Como que les puse que, bueno, lo tengo al lado. Una cosita. Ay, no, ya me tengo que... Oigan, ya me tengo que hacer un baño de color. Pero no sé con quién. Lo que traigo por lo pronto. Y nada más, soy súper mala para esto, pero básicamente solo... Voy por cada pasillo y me acuerdo qué es lo que tengo que llevar, pero ¿verdad que sí le hacemos, Maren? Ya salimos del súper y Maren, por supuesto, saludando a todo el mundo con su manita. ¿Verdad, mi amor? Ya compré casi todo aquí, pero la razón por la que quiero ir a Trader Joe's es porque ellos tienen como que sus snacks y tienen opciones de que gluten free y no sé qué. Y así, pero es de aprenderle, oigan. Yo estoy, les digo, ya otra vez, yo así era antes. ¿Se acuerdan? Bueno, las que me siguen desde hace mucho, que yo empecé a hacer la dieta keto, yo sabía mucho de esto, de lo que, pues ya saben, de checar los ingredientes y así. Pero ahora que estoy procurando hacer cambios en mi casa, cada semana aprendo más. O sea, de que sí o sí gluten free, ¿saben? Pero hay muchas cosas que te dejan, pues dice, ay, qué padre, gluten free, pero luego te fijas en ingredientes, que yo no sabía, yo estoy aprendiendo, como sunflower oil, que es malo porque es inflamatorio, entonces como que, ay no, se metió una mosca, salte de mi camioneta, ya, ay, cómo las odio. Y hay aplicaciones que te ayudan, porque nomás lo escaneas, hay una que les recomiendo mucho que se llama Fig, que esa es para comida, esa es mi favorita, F-I-G, que tú solo escaneas el código de barras. Y otra, para los productos que le vas a poner a tus hijos en la piel, en el cabello, así, o en tu casa de limpieza, EWG, E-W-G. Esas dos les recomiendo mucho. Y sigan a también Flake City, Bobby, algo así. Él también tiene su app de Bobby Approved. Por él aprendí lo de los aceites, o sea... Y por él estoy aprendiendo mucho también en su Instagram. Bueno, no sé, o sea, las que les da flojera esto, obvio yo lo entiendo. Pero por si alguien, pues, quiere el dato, dice, ah, yo también quiero hacer un poquito cambios o así. Pues ya saben, ahí están esos tips que a mí me están ayudando. Porque la primera vez que fui al súper, yo estaba de que me tardaba como 10, 15 minutos en cada... cosa que iba a comprar, de que los ingredientes, y luego según yo estaba súper segura de que sí, este ingrediente ya lo chequé, el que no sé qué significa, lo checaba en Google, y
Y a la hora llegué a la casa y cuando descubrí el app de Fit, que, o sea, me ayudó mucho, decía que no, este no lo puede, tipo, tu hija no lo puede comer o tus hijas no lo pueden comer en base al perfil que yo le puse, porque tú le pones tu perfil de que sin gluten, evitar almendras, por ejemplo, mía, las almendras no, evitar lácteos, evitar lo que ya les dije, huevo y así. Entonces, por ejemplo, el app decía de que no, pues este producto limitado o este producto no, y te dice por qué y te explica cada ingrediente de que no porque tiene natural flavors, y luego tuve que, pues, sabores naturales X. Y ya también con el otro güey que sigo, el Bobby ese, dice natural flavors y te dice, cuando diga sabores naturales o natural flavors, generalmente llevan leche o huevo, entonces pues no. O otras cosas, ¿verdad? Que no sabes. Bueno, déjenme, ya me subo. No traigo tanta pila, pero ahí les voy grabando lo poquito que alcance. Mira, ve sentada en el carrito, oye. Ya es una bebé grande. Sí. Y en Home Goods, obviamente. Oigan, ya salí de... Sí, fui a Home Goods. Hay un Home Goods ahí al lado. Ah, sí les enseñé. Pero ya les pude grabar porque puse a Maren en el carrito. Porque pues ya me había cansado de cargarla en el canguro ese. Y como que en la mañana no traía mucha hambre y no se terminó sus pancakes, entonces le estuve dando y ya desayunó. Pero a Maren le encanta desayunar y como que su siesta. Entonces empezó a poner necia, ya no quería estar sentada y la tuve que cargar con el carrito y yo tipo así. Y ahorita ya le di su leche, ya se está durmiendo. Nada más que no traigo la carriola, o sea, por salir con las prisas. Se me olvidó traerme la carriola y me falta ir a Trader Joe's y al lado del Sephora, que sí quiero ir, pero pues la única es traérmela en el, o sea, poner el portabebé en el carrito, en Trader Joe's, en Sephora pues no. Si no, pues ¿saben qué? Si se queda dormida, pues la voy a poner así, pero las, o sea, los que tienen los cargadores esos, los, el mío es la marca Ergo Baby, cuando está dormidita la pongo así y yo le detengo la cabecita para que se recargue en mí. Que ya no está tan bebecita chiquita, ¿verdad? Pero, ese es yo creo que lo que voy a terminar haciendo para poder salir rápido. Si no es, sube, carga, y cuando pones el portabebé en el carrito, no te queda nada de espacio. Hay unos carritos muy chiquitos, y los de Trader Joe son muy chiquitos, y creo que ni va a caber. Como que ya no voy a comprar tanto. Y bueno, ya me voy. Ya salí de Sephora. Y traía varias cosas que según yo quería. Típico que según tú traes tu lista de lo que quieres, pero ya que lo pruebas en tu piel, le preguntas a la señorita como que, no lo necesitas. Quería sobre el Fenty Contour Stick, el, pero me dice, ya tienes ¿cómo se dice? Ya tienes bronceador en polvo y en crema. Me dice, no lo necesitas. Y aparte ese está bien difícil de, como, blend, de revolver, de, ay, no sé. Pero miren, me compré este para probarlo. Lo compré en chiquito porque el grande cuesta $75 y... Ya sé que necesito más, pero... Ok, ya. Es que me está hablando el Josh. Vean, me compré para mi cabello porque no he sabido bien qué shampoo usar desde que llegué. Me compré uno que me recomendaron y ya me lo acabé para... Como que shampoo para reparar. Vean, ahorita se ve padre, ahora que lo veo. Es que casi no me lo dejo como secar porque malamente me había estado lavando el cabello en la noche y ya vi que también eso es súper malo. Y ahorita... Miren, sí se está acomodando padre. ¡Wow! Y no me puse nada. ¿Saben cuál fue el truco? No cepillármelo. No me lo he cepillado ni siquiera. Ay, Maren. Espérenme, le voy a acomodar el biberón. Bueno, me compré estos. Estos dos. De la marca Kerastase. Para reparar. Son los de reconstruir o reparar. Y bueno, este que ya lo había visto mucho, que también es... Se supone que mejor que el Olaplex. Yo tengo el Olaplex, pero... Siento que no lo uso tan seguido. Y luego me compré Maren Super Serum Skin Tint. La verdad es que yo quería como algo más light que la... No, espérame, no puedo platicarles bien. Déjame, le ayudo a Maren. Ya. Yo quería algo más light que la... Es que, oigan, la verdad, sí hace demasiado calor aquí en Texas. Wow, o sea, yo soy de Monterrey, donde también está horrible el calor en verano, pero... siento que este verano va a estar más pesado que el pasado que yo llegué aquí a Texas. En fin, entonces yo quería como una base, pero no base. Pero no quería skin
tinted moisturizer, porque el tinted moisturizer, que viene siendo el que es como una crema atintada, ya tengo una crema, tengo dos cremas atintadas, tengo un bloqueador con tinta, con color, y no me gustan, porque siento que no me cubren con, no sé, no me gusta. Tengo el de Laura Mercier y tengo el de Elta MD, que también trae protector solar, pero no me gusta cómo se me ven, y cuando me los ya intenté, no se mezcla bien con mis otros productos de maquillaje. Entonces yo venía, según yo, por el Hollywood Flawless Skin, algo así, de Charlotte Tilbury, y resulta que es un primer, pero la gente piensa que es una base. Me dijo, no, entonces, o sea, es para que lo mezcles con tu base. Y yo, ay, no, para que, ya tengo demasiados primers para eso. Entonces me recomendó mucho este de la marca Ilia. Y yo ya lo había visto este en TikTok. Y lo traen todas las chavitas que están más jóvenes, tipo nosotros. Y que es como el no makeup makeup look. O sea, que parece que no traes maquillaje, pero te cubres las imperfeccioncitas. Y la verdad sí me gustó demasiado. O sea, a mí a veces ni me gusta ponerme base, porque siento que después voy a andar toda brillosa, con pastelosa, con las tortas de maquillaje. Y este está súper bueno, ¿eh? Nada más me lo puse como que aquí tantito y acá, para diferentes tonos, como que probar. Traigo mil colores, ¿o? Porque típico que te pruebas mil cosas, pero sí está muy bueno. Lo compré en el número 7. Trae ácido hialurónico y trae protector solar. Entonces es como un serum, pero también es como que te cubre. Está, sí me gustó mucho. Entonces probablemente voy a traer este todo el verano, porque les digo, quería traer algo, pero algo más light, pero no las otras cosas. Entonces, ya que me lo ponga bien, les muestro. Y soy una super víctima de la mercadotecnia y me compré este. Déjenme les enseño cómo se ve este, porque ustedes nomás vieron la caja y qué flojera. Vean, es este, el de Ilia. Y, o sea, haz de cuenta que me puso ella, es como un gotero, me puso poquito. Y, vean, me dijo, espérate a que se seque. Porque al principio, vean, se ve súper light. Y está como súper... A ver, déjenme ver acá. Se ve súper light a mi piel, pero vean cómo se mezcla. Y me dijo, espérate tantito a que... Ahí se ve, a que se seque. Porque ya que se seque, cambia. Y ahí en la tienda yo como que no me veo nada. Y ya ahorita aquí en la luz natural sí lo noto, y muy light, pero me tapa como que... Por ejemplo, mis pecas de la nariz, que tengo como manchitas, que hasta ahorita me estoy dando cuenta, me las cubre, pero naturalmente bonito. No sé, me encantó. Y este es de los productos buenos, sanos, naturales de Sephora, que yo había visto. Porque no, yo no voy a cambiar todo, o sea, lo no tóxico para mi piel, porque manchen, tendría que tirar prácticamente todo lo que tengo. Pero pues está bien, o sea, está bien que es algo limpio. Y me compré la famosísima Out of Stock, que de ay, ¿cómo se dice? Chapas, blush de Dior. Está hermoso este color, es el que tanto han en TikTok dicho, está súper bonito. Una que quiere ser bloguera, pero mom life, vean. Y creo que la traigo en este lado. Espérenme. Vean, yo de chapas, que les recomiendo por los siglos de los siglos, unas chapas que les va a durar unos 5 años, porque te pones poquito y se ve un chorro, es la de MAC Lovejoy. Es la que he usado por más de 10 años y es rarísimo que a mí me guste otras chapas que esas. Esas me las pusieron una vez cuando llegué a Los Ángeles 2011, uno de los maquillistas, cuando yo trabajé en un photoshoot X. Pero Love Joy de MAC es mi blush favorito por los siglos de los siglos. O sea, es un staple para mí. Entonces yo siempre he tenido esas suscripciones que me llegaban de otras y decía, híjale, no, o sea, las pruebo y no me gustan. Pero ese es más como rosa mauve, un poco más oscuro. Y este es como más light, como bubblegum, como pink Barbie. Y ya quería algo así diferente yo, sobre todo para ahora el verano. Me encantó, es la famosa que se supone que dijeron que usaba Kylie Jenner,
y luego Kylie Jenner y Ariel dijeron que no, no la usaban, pero pues Dior se benefició porque se hizo viral estas chapas. Y también estaba curiosa de la de Rare Beauty de Selena Gomez. Selena Gomez tiene su marca de Rare Beauty, que ya todas saben, ya sé. Y ella también tiene una, pero es como líquida, como base, y te la pones antes del polvo y como que ya nomás para echarle más, ¿verdad? Otra cosa que me compré que sí quería probar sí o sí es este de NARS. Es para, por ejemplo, aquí lo traigo y aquí no, no sé si ven, no traigo corrector, solo traigo, me probé este Radiant Creamy Color Corrector para el color como duraznito, salmón, para esconder las ojeras. Entonces se me hizo muy, muy, muy light la fórmula, muy ligidita, muy leve. Lo que me gustó, porque todavía te tienes que poner el concealer arriba, que wow, ahora que lo veo en esta luz, fuera de todas las luces de Sephora, hasta se ve mejor y siento que me tapa más. Me gustó demasiado. También tengo el LA Colors, que es mucho más barato. Este cuesta como $30 y el de LA Colors cuesta como $4. Pero la verdad, este sí no se compara. O sea, siento que ni siquiera me tengo que poner corrector encima, así viéndome yo, sinceramente. Está grueso. A ver, no sé si ven la diferencia en la cámara. A ver. Vean, aquí traigo este que no es corrector, es Color Correct. Y aquí no traigo nada. O sea, todavía se supone que encima te tienes que poner tu corrector y luego el polvo. Y nada más con esto, vean qué bien se ve. Está en el color light. Entonces ya saben. Bueno, no traigo nada de maquillaje más que esto. Bueno, esto que me puse a probar, ya me voy. ¡Buenos días, chiquiti babies! Chiquiti boom, a la bim bomba, a la viola bao, a la bim bomba. Un aplauso o una porra para ustedes. ¿Cómo están? Yo ando llevando a Mía al kinder. Anoche se me fue el sueño, otra vez yo con mis dramas de insomnio. No, pues lo que pasa es que hay veces que se despiertan las bebés, o una u otra, bueno, Maren casi siempre, y se me fue el sueño. Entonces de plano no podía dormir y me quedé como una hora así viendo TikTok, y luego me mareé, y luego se despertó Maren otra vez. Y luego como que quise volverme a dormir una media hora y luego se despertó Mía. Y ya es de que, oh, ya. Sigo con mis dolores de espalda, pero ¿saben qué? Estaba pensando, creo que voy a hacer un TikTok, porque muchas de ustedes me preguntaron cuáles son los ejercicios. Y ya llevo 4 veces que los he hecho. Se supone que a mí me recomendaron hacerlo en la mañana y en la noche. Lo he hecho como por 2 o 3 noches seguidas. Y ahorita sí los hice en la mañana, porque de plano. Y ya, el Josh me regaló, no sé si les comenté, del Día de las Madres, un spa, una experiencia en el spa, no sé ni qué incluye ni nada, y no he hecho la cita. Me dijo, ya la cita, entonces ya lo voy a hacer esta semana, a ver si la hago hoy, la cita. Bueno, déjenme viajar a Mía. Estoy en la casa y ahorita como todavía no está haciendo tanto calor, solo me puse bloqueador, todavía no me produzco porque estoy debatiendo con mi flojera para ver si voy a caminar, pero pues parte de lo que quiero ir a caminar, obviamente, es porque ya vieron que en TikTok todo el mundo está poniendo que es súper bueno. Ya les platiqué en otro vlog, o no sé si es el mismo. Y sí, nada más que quisiera llevar a Maren. Nada más que cuando se despierte Maren, porque está dormida, no sé si va a hacer mucho calor. Pero primero quiero editar, porque no he editado el primer vlog con esta cámara. Entonces ahora sí me voy a poner a chambear. Hace años que no edito. Entonces Jorge se va corriendo. Estoy trabajando aquí en la compu. Sí. Diles hola. Hola. Oye, ¿qué les voy a decir? ¿Quién está editando con mamá? Thank you.
grabar porque me entró un dolorón de cabeza y intenté relajarme y para no tomarme nada de pastilla, pero estoy otra vez fuerte, así me dolió la falta de sueño, la verdad. En fin, Michi y yo estamos llegando a su clase de tumbling. Está en clase de tumbling, que es tipo gimnasia, pero como que dar marometas y así, anda súper motivada. Entonces aquí vamos a andar. Ahí voy, voy a conectar todo. A Michi le fue súper bien, está muy motivada y me está echando muchísimas ganas. Estoy muy orgullosa de mi bebé. Y me encanta porque está en la clase con sus mejores amiguitas y sus mamás son como mis mejores amiguitas también. Entonces es como que mom time para mí, platicar. Está muy a gusto esta hora. Nada más que está haciendo mucho calor. Me sigue doliendo un poco la cabeza, pero nada más a mí se me ocurre recogerme el cabello pesado con este calorón y con... Perdón, pero pues por el calor no puedo traerlo suelto, pero sí, este dolor de cabeza que traigo, no sé por qué, a veces me pesca. No sé, a veces me pescan los dolores de cabeza muy, muy fuertes. Pero bueno, ya nos vamos. Ya estamos en la casa. Y Mía se quedó dormida y la tuve que despertar. Y Maren me ve y nomás empieza a llorar. Pura manita. ¿Qué pasó? Vente. Andan iguales. Le estoy haciendo a Mía de cenar. Go, go, go. Aquí no, está caliente. Pero estoy batallando mucho para que Mía coma verduras. Antes estaba como que curiosa con el pepino o con el brócoli, pero ahorita no está comiendo el brócoli. Entonces yo creo que le voy a empezar a hacer smoothie y ahí le voy a poner las verduras. Ahí voy. Ahorita les estoy haciendo steak de borrego porque le encanta la carne roja, pero ya quiero variarle, que no coma tanta de res. Que esta semana no ha comido nada de res, más que nada pollo, pero pues a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, a ver si le gusta. Pues sí le gustó. Éxito. Ya está dormida Maren. Mía ya está cenando. Carne, obviamente, lo que más le gusta. Y lo que les iba a decir es que creo que mañana voy a intentar hacerle desayunar a Mía smoothies. Ay, qué fregada me veo los ojos. Es que me maquillé bien rápido y diferente, según yo, más casi no make-up. Voy a intentar con los smoothies porque cómo se batalla con los toddlers en que coman verduras. Y yo soy como que relax de eso, pero no, si necesita verduras. Así que, aunque ya le estoy empezando a dar suplementos y que probiótico y así, ya le quiero dar a Maren, pero tengo que saber bien cuáles, con la doctora y todo eso. Y, ¿qué les iba a decir? Ay, oigan, sí, me cansé. Le digo a George que me voy a peinar así ahora en el verano porque ya me había cansado de traer el cabello aquí y luego me veo el chongo y el cabello todo maltratado. Y así pues a veces pesa más, pero no encontré en TikTok un modo de hacerte como que un nudo acá y luego otro. Literal, te separas el cabello en dos, te haces un nudo y con el restante otro nudo. Y luego ya nomás te lo acomodas y no sé, como que no pesa tanto como traer la cebolla, pues sabe que sí es una cebolla. X, ahí por si sí, andaba con el pendiente. Voy a ver unas cosas en el celular y yo creo que ya es despintarme porque ya me cansé. Estoy molida. Ya se me acumuló el mugre en el baño. Típico que yo soy las que me pinto y me voy. Como traía cara de pan de muerto en el Día de Muertos antes de irme a la clase de Michi. Ya se imaginaron. Déjenme me despinto. Todo el proceso que ya saben lo que uso. Lo primero que hago, como siempre les he dicho. Este es mi mejor amigo, se lo recomiendo mucho. El Pharmacy Green Clean. Vean, ya casi me lo voy a acabar. O sea, es que amo esta cosa porque no te arden los ojos. Primero me pongo este y luego me pongo... Cuando sí me maquillé, este que también como que te lo borra. El de Kiehl's, este me lo regaló Josh el año pasado en mi cumpleaños. Y luego, es que es lo de Double Cleansing. Lo de Double Cleansing sí es cierto. Aparte las que ya tenemos más de 30 chiquitas, recuerden. Y luego al final con este de Youth to the People, ese es el que uso. Y hoy probé
un serum nuevo que es, yo fui a Sephora, sí les dije, Ilia, pero me lo puse mal. O sea, primero como que siento que me puse mucho y me lo puse en la cara y luego me traumé. Y luego como que nomás con la brocha, ¿con qué me lo puse? Nomás con la mano. Y lo que debí de haber hecho es una beauty blender, ponérmela bien, tipo mojarla, ponérmela bien, pero yo traía prisa. Entonces, si se me ven áreas, no sé si se logra apreciar aquí, aquí como que se ve seco y no me puse crema antes. Me compré esta crema de agua fresca de Desi, es de Desi Perkins. Me la compré para verano porque está como que muy light, literal. Y en la noche sigo usando la misma que tengo, que todavía no se me termina. ¿Dónde está? La de, ¿cómo se llama la marca? First Aid Beauty. Sigo usando la misma, pero no sé dónde la tengo ahorita. Porque esa está como que sí más crema, crema, y se me la pongo en la noche. Bueno, ya no sé ni qué estoy diciendo, pero ya saben, son los mismos productos. Sí, sí he comprado cosas nuevas y ahí les voy enseñando. Ya usé mis chapas nuevas de Dior, que están como que más light. Les digo que ahorita este verano sí quiero hacer... Ay, luego la regué porque me compré este de Refi. Esta marca es buenísima, Refi está como revolucionando y cambiando todo el maquillaje, según yo, porque este sí, sí te deja las pestañas más... Bueno, yo que las tengo muy, muy pesadas, este sí me lo levanta. Y también compré el lipstick que se supone que se te queda todo el tiempo. No me lo puse ahorita. Lo malo fue que primero me hice la ceja y después me puse este con las manos. Entonces me manché la ceja. Pero, bueno, aquí no me hice nada bien. Por eso me veo así ahorita. Vean, esta es la cantidad que me pongo, literal. Amo que con mis manos me quito el maquillaje. A veces sí traigo muchísimo. Sí agarro una toallita de las de Costco para como que quitarme la cantidad de maquillaje. Y eso que traigo, ni siquiera traigo base. Traigo ese que no es base. Es como serum y es protector solar. Pero es mucho más light que traer base. Pero como si me puse base de polvo y todo para quitarme el brillocito. Porque necesito ver bien cuál es la mejor manera de aplicarme esa nueva. Que no lo hice. Y se notó, la verdad. Y aparte me lo puse como que hasta arriba. Yo soy de ponerme poquito. Necesitaba mi beauty blender, pero ni siquiera la he abierto. La compré desde enero y no la he abierto. Y vean, quedas como una payasa. Como varias veces quedo yo en el día. No precisamente por el maquillaje. Literal payasa quedé. Bueno, déjenme, les sigo. Ya me bañé. No me lavé el cabello porque mañana voy a ir al gym. Sí, voy a ir al gym con una amiga. Y hace mucho que no voy al gym y lo extraño mucho. Y me puse los... me vi en el blog y se me van los dientes súper amarillos. Entonces me puse los Crest White Strips de toda la vida. Que compras en Walmart, Target, que cuesta como $50 la caja. Y son muy buenos. Yo los uso... Uy, cada año se me duró la caja añales porque nada más me los dejo como una hora y luego se me olvide ya. Pero poco a poco ahí me los voy manteniendo. Me puse tantito ácido hialurónico en las puntas. Tip que es muy bueno. Aquí lo tengo, el de The Ordinary. Este cuesta como $10. Y bueno, ya me voy a despedir de este vlog. No sé si voy a juntarlo, ya saben que nunca sé, pero ahorita me acordé de despedirme. Así que muchas gracias. Voy a procurar, sobre que hablo así, voy a procurar ya estarles grabando más. Ahorita ya me puse mis cremas, ya me voy a acostar. Delicioso, delicioso. Bueno, un besito, los quiero mucho y los veo mañana.